Mostrar la materialidad local, identidad e innovación de diferentes puntos de Latinoamérica. Eso es lo que se propone la quinta edición de Latin Trends, encuentro que reúne distintas marcas de la moda con el fin de internacionalizarlas. Luego de estar en varias experiencias de Milán como en Londres con diseñadores también latinoamericanos, hemos descubierto que en realidad la mirada está puesta en Latinoamérica por los materiales. Hice mucho hincapié en eso, en que se eligiera a partir sobre todo la materialidad, la identidad país. Ese es el caso de la diseñadora peruana Sumi Cujón. Con materiales como la alpaca y el algodón trabaja una propuesta cosmopolita, moderna y femenina. Hace 2 años su búsqueda fue más allá y desde entonces rescata el conocimiento de comunidades de la Amazonía de su país en hilados, telares y técnicas de manejo de algodón para llegar a resultados como este clutch de corteza. Este es el nuevo lujo, la vuelta al origen. Entender que las pasarelas no tienen que estar impregnadas de un evening dress siempre. Tienes que darle una visión mucho más handmade a todo, ¿no? Y el trabajo en conjunto con artesanos es vital para el desarrollo del artista y del artesano. Desde Colombia llega a Chile Carolina Fernández, inspirada en la figura de Violeta Parra y tomando como referentes el campo, la tierra y el sufrimiento, desarrolló esta colección donde es central el uso de técnicas de tintura de su país, que además dan cuenta de otro patrimonio. Teñí con, como te dije, con col morada, con uvita, en algunos les puse flores, una de las frutas, yo ni siquiera sabía que existía en Colombia y un día, cogiendo flores, me encontré con un árbol que manchaba todo el piso de violeta. Por su parte, Lucía del Popolo expone la tradición lanera de Argentina. Comenzó por los ponchos, llevándolos como un elemento novedoso a Canadá mientras vivía allá. Desde entonces ha derivado también en capas y chales hechos con lana de oveja y mohair y algodón. No renegar de eso, sino decir, bueno, tengo esto, ¿dónde lo quiero llevar? ¿Cómo lo puedo mostrar al mundo? Y yo creo que de esta forma es de la mejor forma que el europeo o el americano es como, ah, qué lindo, se puede usar. Un desfile, un bazar y un talk show son parte de las actividades de Latin Trends que se desarrolla en Parque Arauco. Una veintena de marcas y diseñadores que a través de la moda enfrentarán al público con lo mejor de sus respectivos países. Constanza Carter, CNN Chile.